Saludos desde ultimahora.es, desde Última Hora Sports, desde el estadio de Somos, donde el Real Mallorca ha conseguido una importante victoria ante la Ponferradina por 3-0. 2 goles de Dani Rodríguez en el primer tiempo y un tercero de Antonio Sánchez tras el descanso sellaron el triunfo del conjunto de Luis García Plaza ante una Ponferradina que, eso sí, empezó muy bien el encuentro, desarboló completamente a los mallorquinistas, que disputaron 20 minutos francamente muy malos, recordando incluso ese primer partido ante el Rayo Vallecano. Sin embargo, 2 fogonazos en la primera parte, 2 goles de Dani Rodríguez dieron la tranquilidad que necesitaba el Mallorca para afrontar ya el segundo tiempo con muchísima más calma. En la clasificación, el equipo mallorquinista está ya en zona de ascenso directo, suma 22 puntos, 4 menos que el Español de Vicente Moreno, que en este caso es el líder de la clasificación. Mejor no se le pueden estar poniendo las cosas al Real Mallorca para afianzarse en esa zona alta de la clasificación en segunda división. Un partido ante la Ponferradina que fue de menos a más y que consiguió ganar con solvencia.